Bueno, Onyx tiene un lanzapelotas que la función que tiene es cargar pelotitas y lanzarlas a un lugar destinado de la competencia. Se puede colgar y una pala que levanta las pelotas grandes. El lanzapelotas creo que va a ser la diferencia. La precisión. Ajá, la precisión que le hemos puesto al robot, así que yo creo que eso los va a sacar ventaja. Creo que va a salir espectacular lo que tenemos pensado. El equipo estamos muy unidos, la escuela también nos está apoyando muchísimo, así que yo creo que muy buenas. Que ahora como equipo somos inseparables y nos llevamos todos re bien. Costó, pero re bien ahora. Vamos a tener 3 alianzas, o sea, empezamos la competencia y nos van a poner 3 provincias. La cual nosotros tenemos que hacer un equipo, vamos a trabajar entre todos en la cancha, pero los puntos van a ser individuales. Este robot se llama Onyx, somos 5 integrantes, 3 somos de la Martin Luther King y 2 de la Nelson Mandela. No es muy complejo manejarlo, con la programación vas viendo, vos vas acomodando cómo manejarlo. Ajá, del Justin lo programamos con el analógico, con los analógicos para regular la fuerza del lanzapelota. Hace casi 2 meses nos llegó la invitación a través de Martín Fernández Macri, quien fue convocado por el Ministerio de Educación. Cuando llega la invitación al Ministerio de la competencia, esta es una competencia que se hace a nivel mundial. Este año se decidió hacer primero el nacional con todas las provincias. Y nos llega la invitación de San Luis, Martín nos convoca a nosotros como escuela, nosotros tenemos la orientación en informática y robótica y ya veníamos mostrándonos hacía casi 3 años que tenemos de vida como escuela, mostrando los proyectos que teníamos y fuimos seleccionados, digamos, por la trayectoria que veníamos trayendo. Los chicos de la Mandela, de la Escuela Mandela, que también son de La Punta, ellos tienen una orientación digital bilingüe. El torneo requiere de chicos que hablen en inglés, entonces lo sumamos junto con el profe de ellos de robótica, Facundo Mughetti, y Lorena Tamami, que es profe de la Martin Luther King, que van a estar acompañándonos y formamos parte del equipo. Desarrollamos este robot que llevó mucho trabajo, mucha prueba y error, se armó un prototipo, se desarmó todo, se volvió a armar otro, el chasis se armó hace no mucho y la parte de arriba se fue levantando en estos días, se fue armando en partes separadas y se fue ensamblando. Y la verdad que es increíble hasta lo que llegamos, no lo podíamos creer cuando lo terminamos de armar. San Luis tiene su historial de robótica muy bueno, de hecho Facundo y Martín, ellos han participado representando a la provincia en otras instancias, en China estuvieron, en otros países también. En este torneo es la primera vez y las expectativas son muy buenas, estamos bien parados.